va a tirar Mauso, tiró, te confía el gol. Ataca Berto otra vez, domina, va al costado del círculo central, cambió a la derecha para Krasovski, paró el balón, le va pidiendo por el medio Pariente, en la derecha Miguel, recibe Brindisi, va a colocar el tiro contra el área, le pide Sotelo, siempre Brindisi con la pelota, la tira para Sotelo, media vuelta de Sotelo, está en el área, tiro al arco, rebota, ta, Vázquez, aquello que empezó Miguel, jugó la pelota para Sotelo, Sotelo recibió en el área. Graciani, número 7, Cumpido lo mira, toma carrera, tiró, cambió muy bien la pelota, el número 9 de Boca tiene que ir atrás, la juega para Fabián Carrizo, va a colocar el centro, la pelota viene a la puerta del área, marca Acuña, la saca mano, toma cosa, ahí está, tiró, ¡gol! La pisuta también está vacía para marcar, en la raya del arco está, le quedó a la torre, le pegó. Ahí va Carranza, la peinó Bacalister, ¡gol! 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 La Copa Libertadores de América y Colorado. Chipigol, 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 gol. Otra vez Delgado. El centro para Omar Pérez, que define picándola. Pérez que últimamente se ha ganado un lugar en este plantel de Boca, jugando como mediocampista por el sector izquierdo. Hay que pegarle fuerte, ¿no? Sí, sí. Acá está Guillermo, va el mellizo, va el mellizo. ¡Gol! ¡De Boca! Empató Guillermo Barros. Sacando la pelota Ibarra, mete el envío largo para Chilo, atención con el X, 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 el X, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo a los 5 minutos. A sacar la pelota por así Carlito, se viene Boca, viene el centro de Tevez, ahí está Chiavi, al menos fue Chiavi, no se saludan entre los jugadores de Boca, descontó a los 46. Yo también la misma diferencia en todo el partido, sobre todo en el segundo tiempo donde jugó muy bien, esta es una escapada de Vargas, Delgado que le pega al arquero de rebote y llega Palermo, con la canilla le da de zurda Palermo, después del rebote del arquero, el aplauso de Boca ganaba 1-0, iban 15 minutos del partido, así todo se facilitó, un Sporting Cristal que reiteramos. Le va a pegar Cardoso. La sacó para el Negro Ibarra, se durmió Cienciano. Ibarra. ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo el Negro Ibarra. 35 minutos y medio. Por él. Acá la tiene Riquelme otra vez, centro de Román, Dato lo que no puede, ¡gol! ¡Oh! Bataglia, ¡gol!
Con el segundo palo llega Biatri. Hay tiro libre para Boca. Jugaron con Vargas. Vargas para quién, para Román. Le quedó para Palacio. Atención, allí va Riquelme, tapó el arquero y palo, viene, gol, Somoza, gol, de Boca, lo hizo Somoza, señores. Si es posible, a la cabeza del arquero, apunta Silva, Silva, gol. Gago, golazo. Se encerró muy bien Palestino. Golazo. Marín. La pelota para Chávez. Ahí está. Lo tiene de derecha, de zurda. Viene. Gol. Gol. De Boca. Lo hizo Chávez, señores. 37 minutos del primer tiempo. Un alivio para Boca. Chávez lo hizo. En fin, la orden de Cuña, va el remate de Carrizo. Allí va Carrizo. ¡Gol! ¡Golazo! Se va proyectando más. Allí viene para más. Atención. Acompaña Pavón. Más. Ese es Pavón. Va a quedar libre Bebelo. ¡Atención, Pavón! ¡Gol! ¡Boca! Lo hizo Pavón. 27 minutos del primer. Se va a adelantar Zárate. Tiene una de las figuras de Boca en este último tiempo. Villa para Ramón. ¡Gol de Boca! La pelota la busca Obando. Aprovecha el rebalón. La va sacando Almendra. Largo pelotazo. Vino para Villa. Atención. Se viene contra Martel. Villa va. Mano a mano. Villa. Buen enganche. Pégale de zurda. Ya está. ¡Gol de Boca! Lo hizo Villa. 6 minutos, primer tiempo. Gran maniobra individual del colombiano, señoras y señores. Allí está Fabra contra Chumacero. Haciendo la corta. La pelota la busca Ceballos. Va Ceballos, ya está, lo tiene, se demora. Está Benedetto. Dejó para Vázquez. Vázquez se apoya en Varela. Espera Villa por acá. Se le escapa Villa. Vincular.